Y este miércoles, en horas de la tarde, mientras se desarrollaba el diálogo nacional en nuestro país, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, envió un mensaje a la nación sobre la posición de la OEA acerca de la crisis social y política que se vive actualmente en nuestro país. Almagro manifestaba que considera que la única vía de sacar al país hacia adelante en estos tiempos difíciles que se viven es por la vía democrática. Para analizar parte de este discurso o de este mensaje que envió a través de las redes sociales Luis Almagro, entablamos comunicación con el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Él es ex representante de Nicaragua ante la OEA, quien se encuentra en estos momentos en Washington, Estados Unidos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, Héctor. Un gusto poder saludarlo. Un placer estar con vos y con los televidentes de TV Voz. Ok, muchas gracias. Doctor, queremos que nos platique a los nicaragüenses cómo analiza usted desde esa perspectiva y sus conocimientos también en este tipo de materia ese mensaje que enviara el día de ayer el representante de la OEA. Manifestaba que la única vía para poder cambiar un país o para enrumbar a un país hacia la paz, que es lo que falta en estos momentos acá en Nicaragua, es precisamente a través de las elecciones. Según su experiencia, ¿cómo analiza ese mensaje? Bueno, en primer lugar, Héctor, quiero comentarte que en realidad Luis Almagro nos ha enviado dos diferentes mensajes. El primero, que fue muy criticado acá en Nicaragua, era de que en gran parte la culpa de las masacres que se han dado en Nicaragua, en parte la tiene, llamémoslo así, el grupo o los grupos democráticos. Pero esto fue muy fuertemente cuestionado, no solo en Nicaragua por los demócratas, sino que también en Washington. Y quizás por eso, y por ver y internalizar el informe tan bueno y tan contundente, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, se ha visto obligado él a cambiar su posición y ahora está hablando pues de la resolución del problema a través de elecciones. Ahora, quiero decirte que la OEA tiene un bagaje que es negativo. Estuvieron ellos, como vos sabés, de cara a las elecciones municipales acompañando a Nicaragua en las elecciones esas. Se habla de un entendimiento o un memorándum de entendimiento entre Nicaragua y la OEA que en el fondo no aportó nada a que esas elecciones fueran libres, careció totalmente de transparencia, y yo creo que es por eso que en Nicaragua se está cuestionando tanto el papel que pudiera jugar en la OEA. Noto que, por ejemplo, los obispos rehusaron recibir a la misión de la OEA que está en Nicaragua ahorita si no llegaba el propio Almagro como el líder de esa misión en Nicaragua. Y yo creo que esa es una posición que a mí me parece sensata. Yo no descarto, Héctor, que la OEA pueda jugar un papel en Nicaragua, pero tiene que ganarse la confianza del pueblo de Nicaragua y no puede estar en un plan de negociar a las espaldas de la fuerza viva de Nicaragua lo que están haciendo. Hay poca confianza en la OEA en estos momentos e incluso por parte de los actores del diálogo, por parte de la sociedad civil, los empresarios y los universitarios. ¿A qué se debe esa desconfianza según por los resultados, como usted los mencionaba, de las elecciones pasadas en nuestro país? Pero algo también muy importante es que en nuestra Nicaragua se pregunta, ¿qué viene a hacer la OEA verdaderamente? Porque se ha reunido a espaldas, no conocemos directamente por parte de esta misión que visitó en estos días nuestro país un argumento del por qué está en Nicaragua. Bueno, yo creo que ellos fueron llamados por el gobierno, que vio que sirvió como un instrumento para de alguna manera
crear confianza en Nicaragua de cara a las municipales. Acordate que ellos en su memorándum de entendimiento hablaban de un programa de reforma de 3 años. Y la gran verdad en este momento es que nunca se vieron los frutos de eso. Y la otra gran verdad es que el tema de Nicaragua no puede postergar su resolución en 3 o 4 años. Yo estoy de acuerdo de que hay que buscar una transición, si es posible, a través de elecciones, pero no elecciones en el año 2021. Nadie en Nicaragua, ninguno de los demócratas, está a favor de continuar como que si nada ha pasado en Nicaragua. Nadie está a favor de que se vuelva a sentar un señor Penco, por ejemplo, con representante del gobierno de Daniel Ortega para negociar, de hecho, un acuerdo que nadie conoce y que a todas luces parece estar diseñado para ganarle tiempo al gobierno. Entonces aquí se tiene que sentar seriamente las fuerzas vivas. Desgraciadamente viste cómo ayer se suspendió el diálogo porque no se pudieron poner de acuerdo en una semana, ni siquiera en la agenda, ¿verdad? Entonces ahora hay necesidad ya de un poco de supervisión adulta en esta cosa. Hay que darse cuenta que el diálogo es una mesa de negociación que no se puede pretender abordar en esa mesa todos los problemas que aquejan a la República de Nicaragua, y que tampoco pueden haber tantas personas negociando o pretendiendo negociar y con un discurso, manejando un discurso que es realmente demasiado apasionado para llegar a un puerto seguro en Nicaragua. Doctor, otra consulta. Ayer la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU, manifestaba que tenían más bien el ánimo de venir a nuestro país para investigar y conocer también los hechos que se han registrado, y que estarían, por supuesto, muy al pendiente de una invitación por parte de la Presidencia de la República, o más bien del gobierno de nuestro país. ¿Cree usted que esto también vendría a contribuir un poco la visita de la ONU aquí en nuestro país? Podría complementar, digamos, el trabajo que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero a mi criterio, ese trabajo fue muy profesional, muy completo, y no sé, no conozco, no entiendo realmente cuál sería el valor agregado. Ya tenemos un documento que es muy útil, un documento que ya ha sido digerido acá en Washington, hasta por el señor Almagro, ¿verdad? Y que definitivamente ha despertado muchísimas inquietudes en el Congreso norteamericano, en donde quiero informarte, Héctor, que se está formando una posición hacia Nicaragua cada vez más duro. No hacia Nicaragua, voy a corregirme, hacia el gobierno de Nicaragua. Doctor, bueno, también queríamos conocer un poco, según su experiencia en este tipo también de situación que ha vivido el país, ¿qué puede pasar luego de que se haya suspendido esta mesa de diálogo por parte de los diferentes actores? ¿Cómo usted ve el clima y el ambiente en cuanto a esta mesa de diálogo, esta mesa de conversación? ¿Qué podría pasar, doctor? Bueno, en primer lugar, tiene que pasar algo muy rápidamente, porque quiero decirte que yo escuché, por ejemplo, a Ovidio Reyes empezar a decir que la situación económica de Nicaragua estaba siendo perjudicada por lo que estaba pasando en el campo político. Y él hablaba de que el crecimiento de Nicaragua iba a ser de 3 o 3,5%. Yo quiero decirte, Héctor, que a como andan las cosas en Nicaragua, nosotros no solo no vamos a tener un crecimiento tan grande como antes, sino que corremos el peligro de que nosotros tengamos una contracción en nuestra economía. Por todos lados estamos viendo los efectos de la incertidumbre que reina en nuestro país, de la violencia que reina en nuestro país, de los efectos de la muerte de casi 80 personas hasta la fecha, contabilizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y quiero decirte, para poner esto en perspectiva, que en el enfrentamiento entre el Estado judío y los palestinos que estaban en Gaza, no llegó ni siquiera a ese número. Entonces, lo que hay en los Estados Unidos es un repudio a lo que está pasando en las calles en Nicaragua,
la opresión, la represión por parte de la policía y de la turba que continuó anoche en León. Entonces, esta cosa no puede continuar. Aquí tiene que haber un fin a la violencia, tiene que haber mucho más buena voluntad por parte del gobierno. Tiene el gobierno que comprender que cada momento se le está poniendo y endureciendo la situación, no solo en las calles de Nicaragua, sino que en los corredores del poder, en la administración de Trump y en el Congreso de los Estados Unidos. Doctor, a eso me quería referir, a temas políticos. Esta es mi última pregunta. Pues conocemos que Estados Unidos en estos momentos está analizando posibles sanciones contra funcionarios públicos de Nicaragua ante la situación que se vive en nuestro país y no se aborda adecuadamente las preocupaciones de los grupos estudiantiles, líderes eclesiales y otros actores cívicos sobre el aumento de la violencia y los enfrentamientos en nuestro país. ¿Tiene usted conocimiento de esto y de qué manera pues podría perjudicar a nuestra Nicaragua? Definitivamente, es decir, yo no descarto, Héctor, acciones que van a ser teledirigidas por parte del gobierno norteamericano hacia aquellas personas que, según la visión de ellos, son los principales obstáculos a que se busque una solución negociada, en donde se podría poner fin a la violencia, evitar que colapse la economía nicaragüense y dar expectativas razonables de que pudieran celebrarse elecciones libres, justas, transparentes en Nicaragua, pero mucho antes del año 2021. Quiero insistir en ese punto porque todo el mundo sabe que si esta cuestión se hace chicle, el gran ganador ahí va a ser Daniel Ortega y doña Rosario Murillo. Entonces, en este momento no hay mucho interés, ninguno diría yo, en que las elecciones se mantengan en pie para el año 2021. Hay que resolver el problema de Nicaragua mucho antes que esa fecha, o si no, no va a quedar economía de Nicaragua. Hoy en la mañana, no sé si viste que la prensa anunció que iba a recortar el tamaño de su periódico de 24 páginas a 16. Por otro lado, en la Bolsa de Valores de Nicaragua se están viendo cómo la emisión de bonos o de papeles de compañías privadas están subiendo en cuanto a las tasas de interés. Entonces, todo esto son una reacción natural y normal a la incertidumbre en Nicaragua, pero pueden acabar destruyendo a nuestra economía. Doctor, ¿qué le recomendaría para cerrar ya esta entrevista a los actores del diálogo, a todos los presentes en esa mesa del diálogo de ambas partes? ¿Cuál es su recomendación? Yo creo que se tienen que ubicar los dos bandos, tanto los demócratas como el Estado, en la realidad actual de Nicaragua. Ninguno de los dos tiene el monopolio del poder. Las calles están en manos de los demócratas. La capacidad de los demócratas para seguir quejándose, protestando, es mucho más de lo que el gobierno jamás imaginó, y la imagen del gobierno de Nicaragua ahorita es tan mala como la que tenía Somoza en el año 1979, y todos sabemos en qué terminó Somoza. Okay, muchísimas gracias, doctor, por recibirnos desde Washington. Esperamos estar siempre en contacto con usted para conversar de los temas sociales y políticos que se están viviendo en nuestro país. Bendiciones, doctor, hasta allá. Muchas gracias, Héctor, y un saludo para vos. Ok, muchas gracias. De esta manera nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más información responsable a esta hora.